できた。 Bienvenidos a Consejo Consultivo, tu voz en el Congreso. Yo soy Nadia Jiménez y tengo el honor de presidir al Consejo Consultivo Ciudadano de este canal. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la función de la televisión legislativa en la construcción de una opinión mejor informada. Y para ello tenemos a tres especialistas en la materia. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Eh, en primer lugar, al doctor Ken Puente, eh, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM expresidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso y coordinador del programa de posgrado de ciencias políticas también en la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Quiero presentar también al doctor Javier Esteinú. Él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, investigador, eh, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana y Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones, 2004, 2010 y 2014. Además, querido consejero, compañero en el Consejo Consultivo. Gracias, Nadia. Gracias, Javier. Y también nos acompaña el doctor Julio Juárez. Él es doctor en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield en Inglaterra, investigador titular definitivo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y quiero empezar, Julio, si me permites, contigo. ¿En dónde y por qué se establece que el estar informados sobre las decisiones políticas, sobre las decisiones de los órganos de Estado, es un derecho fundamental de la ciudadanía? Bueno, ello proviene un poco de las nociones básicas de la democracia deliberativa, es decir, partir de que vivimos en una democracia no solamente hace referencia a la representación de la sociedad en distintos organismos e instituciones para, digamos, dirimir los asuntos públicos y vivir en paz, sino también pasa por la capacidad que esa ciudadanía tiene para dotar de significado a su entorno, a las decisiones que toman los gobiernos, que toman distintas instituciones del Estado que procuran y están al servicio. De eh, un montón de cosas con las cuales conviv convivimos cotidianamente. Y eso pues pasa por nuestra propia experiencia como ciudadanos, entender qué es lo que pasa y por qué se toman las decisiones que se toman en estas instituciones del poder. Claro. Eh, Javier, ¿cuáles serían las funciones que tiene la televisión legislativa y para qué le sirven a la ciudadanía? Bueno, es muy importante esto, Nadia, porque. Eh, el conocer lo que pasa en el Congreso es informar a la sociedad de las decisiones que se van a tomar para la trascendencia de sus vidas. Porque en el Congreso se realizan las leyes, las normas, los principios constitucionales que posteriormente todos tenemos que cumplir, si no, recibimos castigo o penas. Entonces, el entender cómo está funcionando, esto es muy importante. Y aquí hay que decir que la función que ocupa el Canal del Congreso es fundamental porque es un medio de servicio público que nace en el año 2000 en el primer informe del expresidente Vicente Fox, y a partir de ese momento la imagen del Congreso es rescatada de la manera como se manejaba anteriormente. Hasta antes del 2000 podríamos decir que la imagen del Congreso estaba secuestrada por los medios comerciales privados. ¿Por qué? Porque la, la, la imagen que se transmitía era una imagen, eh, vamos a decirlo eh, sintéticamente, muy peyorativa. Se difundía cuando los legisladores se peleaban entre sí, cuando había conflictos, cuando se insultaban cuando había ofensas, cuando no estaban presentes en, en sus curules, etc. Y a partir del 2000 en adelante se difunde una imagen más objetiva de lo que es el Congreso, que en esa objetividad también vemos muchas irregularidades de comportamiento de los legisladores, porque hay que ver esa realidad, pero también vemos que trabajan, que tienen iniciativas que se reúnen, que discuten los proyectos de la agenda nacional. Entonces, por eso es muy importante esta función de la comunicación de legislativa, que no la realiza la comunicación privada, porque su objetivo es fundamental y está bien que sea así, por ser empresas, es lucrativa. Claro. Qué entendemos por opinión pública y por qué es tan importante. Sí, bueno, aunque puede haber, digamos, múltiples definiciones sobre lo que es opinión pública, si, si hacemos eh, eh, en términos generales, podríamos decir que la opinión pública es, es el sentir, es el parecer de la sociedad respecto de los asuntos públicos. Y, y esto se da, y es, este, esta noción eh, hay que diferenciarla de, otros, eh, de otras características. Eh, de otros conceptos con, 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 con los que a veces se confunde, porque se cree que la opinión pública es eh, conocimiento objetivo o que es conocimiento científico y entonces lo que dice, lo que opina la sociedad es la verdad, ¿no? Es decir, y, eh, y entonces debemos ajustarnos a lo que opina el, 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 eh, el público sobre cualquier asunto. No, la, la opinión pública es conocimiento, este, por, por lo regular, este, eh, pareceres que pueden cambiar este, de un momento a otro, eh, depende de la información a la que tengamos acceso, depende de nuestras fuentes de información, si yo no me informo, si yo... Eh, o oh, mis fuentes de información son superficiales, eh, pues seguramente este, estaré contribuyendo a una opinión eh, pública de poca calidad. Y por eso lo que mencionaba Javier en, este, en esta primera participación, es decir, eh, si mi fuente de información solamente es, por ejemplo, las notas que algunos medios de comunicación dan sobre lo que sucede en el Congreso y le dedican 20 o 30 segundos y lo que destacan son... Eh, alguna descalificación de un diputado o una diputada o de, un, eh, o de una agresión verbal o física de alguien a otro al calor del debate parlamentario, pues yo voy a creer que eso es la Cámara de Diputados o que eso es el Congreso. Y eso es, es una versión mínima de la realidad, de la compleja realidad parlamentaria. Entonces, eh, la opinión pública no es la verdad única, es simplemente el resultado. Del conocimiento que nosotros vamos ten, eh, teniendo de los asuntos públicos y cómo eh, nos reflejamos en el debate público, en la construcción de una esfera pública. Lo que esperaríamos es que tengamos una opinión pública informada, comprometida con los valores democráticos, etc. Y para eso contribuye el canal de televisión del Congreso, pero también contribuimos todos nosotros, ¿no? Eh, no, no solo los medios de información, sino nosotros también al discutir, debatir, platicar eh, con nuestras familias, con nuestros hijos. Es decir, todo eso eh, contribuye a construir una opinión pública. Muchísimas gracias. Eh, Julio, ¿cuáles son los espacios que se ofrecen para el fortalecimiento de la opinión pública a través de la participación de otros actores de la sociedad civil? Bueno, tradicionalmente el concepto y la noción de medio de comunicación ha sido un referente muy utilizado para precisamente eh, dar a entender un lugar colectivo en el cual nos reunimos, deliberamos, intercambiamos puntos de vista, posiciones políticas, preferencias electorales, es decir, todo aquello que conforma esta esfera pública en sociedades como la nuestra, diversas, plurales, con puntos de vista y con perspectivas muchas veces encontradas o en conflicto. Eh, sin embargo, también la tecnología y la digitalización han, han, han resquebrajado esa noción piramidal de los medios de comunicación, estas instituciones, y han generado un espacio de comunicación directa también de la ciudadanía con sus eh, gobernantes, pero también con sus pares. Y eso ha fragmentado de alguna manera la comunicación. Eh, social, la comunicación, en donde acontece lo político y donde se recrea el significado de lo político, y hay espacios en los cuales hoy esta, esta ciudadanía puede expresar su voz, puede ser escuchada también y puede generar también sus propios contenidos. Nos hemos convertido todos en pequeños productores de información y de comunicación. Así es. Javier, ¿cómo es que el canal del Congreso se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más importantes en América Latina? Sí, Nadia. Bueno, yo creo que se ha consolidado porque en sus 22 años de existencia ha atravesado por diversas etapas de, de consolidación y de desarrollo. La primera, podríamos decir, que fue la etapa de diseño, que se planteó como un canal de servicio público en 1999, donde tuve la oportunidad honrosa de colaborar en ese diseño eh, inicial. Posteriormente, su etapa de fundación, ya con el surgimiento en el año 2000, eh, con el primer eh, informe del, presidente, del expresidente Vicente Fox. Luego eh, una siguiente etapa de eh, fundación eh, eh, legislativa, eh, más adelante una etapa de consolidación técnica y material con su personal, después una etapa de expansión que es a la, a la, a la que estamos muy próximos y ahora una eh, siguiente última fase en la cual considero que es un canal ejemplar. ¿Por qué? Porque transmite todas las actividades tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores que se realizan todos los días con tres señales digitales. Eh, anteriormente tenía una sola y transmitía nada más en ciertos horarios, ahora transmite a las 24 horas, es decir, no hay actividad en el Congreso que no se difunde y por lo tanto la sociedad puede estar informada de todo. Tan es así que ha difundido eventos sumamente eh, importantes e incluso escandalosos, por ejemplo, cuando el Barzón tomó estas instalaciones del Congreso con tractores y caballos derribando las, las, las paredes y los muros para entrar y que se le tomaran en cuenta las discusiones que estaban teniendo. También la presencia de Kofi Annan, expresidente de Naciones Unidas aquí en el Congreso, la presencia del Dalai Lama. También algo muy importante fueron los desafueros de Andrés Manuel López Obrador como jefe del Distrito Federal y también de Bejarano. Eh, que se transmitieron y fueron eventos muy conflictivos y otra que me pareció muy ejemplar fue la participación de la comandante Ramona, eh, 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 representante del gesto zapatista de Liberación Nacional, que vino al Congreso a exponer el, el mensaje de los pueblos indios de cómo querían vivir con autonomía, con independencia y no con la presión del Estado Mexicano. Entonces esto nos ha permitido darnos cuenta que es un canal que ha, ha presentado todas las actividades que se han presentado en el Congreso y que de esta manera en la manera, en la forma como ha evolucionado de difundir objetivamente lo ha consolidado como un canal ejemplar, no nada más en México frente a los medios públicos, sino yo diría también en América Latina. Sí, estos ejemplos fueron puntualísimos. Este, tienes toda la razón, Kenbir. ¿Por qué es tan importante que la ciudadanía esté informada del trabajo y el quehacer legislativo? Bueno, ya lo, lo anotaba de alguna forma el doctor Julio Juárez en mm. que no se puede entender una democracia de calidad donde no existe una ciudadanía informada que pueda someter a escrutinio las acciones de sus representantes, en donde no haya comunicación entre representantes y representados, o en donde el representante no rinda cuenta de sus acciones ante el electorado. Y justo... Eh, la, los medios de comunicación en general, pero particularmente la televisión parlamentaria, lo que hace es eh, acercar a la sociedad con sus representantes, con sus autoridades. Y la diferencia que existe entre una televisión parlamentaria especializada es que lo hace sin tratar de construir un sesgo particular para construir una opinión específica. Y esto lo ha hecho a lo largo del tiempo en la medida en que, hace, en que se ha profesionalizado el propio canal del Congreso. Ya hablaba Javier de las distintas etapas del proceso de institucionalización del canal del Congreso. Y claro, ahorita nosotros podemos decir que el canal del Congreso vive una época de oro y podemos decir, ah, pues bueno, ya se logró, ya podemos descansar, adelante, ya, ya logramos consolidar al canal del Congreso, tenemos equipo profesional, gente que lleva muchos años trabajando al respecto, conductores profesionales, reporteros, etc. Pues no, esta lucha es día a día. ¿Por qué? Pues porque los actores políticos siempre van a querer aprovechar todos los recursos institucionales que esté a su alcance para generar una opinión que les favorezca a ellos y le afecte a sus adversarios. Y entonces, eh, en la medida en que garantizamos cierto grado de autonomía y profesionalización a la actividad de la televisión parlamentaria, le garantizamos un derecho a los ciudadanos, que es el derecho a estar informados de forma objetiva e imparcial por parte de la televisión parlamentaria. Entonces, no es algo menor, no es nada más, no, es un canal de televisión ahí, o es el noticiero, no, 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 es una posibilidad de que quienes queramos informarnos sobre lo que está pasando, tengamos la garantía de que si sintonizamos el canal del Congreso, si nos conectamos a su señal de Internet o de su aplicación móvil, Sabremos que no habrá ahí alguien tratando de engañarme, tratando de influir en mi opinión, sino que transmitirán las cosas como suceden. Y a lo mejor no nos gustará lo que sucede, pero, lo, pero el canal del Congreso estará obligado a transmitirlo como es, sin filtros. No nos va a decir, miren cómo este lo está haciendo mal y este lo está haciendo bien. No. Nos dirá tal cual está eh, sucediendo. Y ya nosotros tendremos la responsabilidad de construirnos nuestra opinión para eventualmente premiar o castigar a nuestros representantes. Y ese es el ciclo de la democracia. Siempre habrá una nueva oportunidad para premiar o sancionar a nuestros representantes. Luego, y bueno, la ciudadanía también es, eh, hace sus juicios, ¿no? Por supuesto. Okay. Muy bien. Julio, ¿qué roles desempeña, por ejemplo, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión o los consejos consultivos para que... Eh, para que esto se dé, para que para que el, el público esté cercano a la televisión legislativa. Bueno, lo mencionaron precisamente ahorita Kenberg y, y Javier también lo mencionó en su intervención, es decir, la noción de valores de producción en este tipo de contenidos, el programa que estamos haciendo en este instante, es decir, cuál es la finalidad y el propósito que acompaña una parrilla televisiva, una oferta programática, eh, temática, en un canal que tiene en su razón de ser dar un servicio a la ciudadanía. Es decir, aquí no estamos para generar una rentabilidad comercial o para vender más publicidad o para hacernos famosos o famosas, sino para generar contenidos que le aporten a la ciudadanía esto que ya hemos hablado ahora, de la importancia de pedagógicamente dar a entender y explicar las razones que están sucediendo en el Congreso para que efectivamente la ciudadanía tome y valore a partir de esa información y haga sus propios juicios. Es decir, no se trata de darle de comer a la gente en la boca, simplemente decir esto es lo que sucede, estas son las razones y las explicaciones que se dieron aquí, acá y en estas posiciones, pero al final del día se le está dando ese servicio a la ciudadanía. Y creo que eso es muy bien importante en un canal que está diseñado precisamente en una noción bicamaral en donde hay dos congresos que tienen funciones complementarias, pero que no siempre son eh, exactamente las mismas. Javier, ¿a qué se debe, desde tu punto de vista, el incremento que ha habido en las audiencias en el que, para el canal del Congreso? Lo hemos visto recientemente. Claro, Nadia. Bueno, yo creo que básicamente se debe a que es reconocido cada vez más como un canal útil. ¿Por qué? Porque produce información de servicio público que difícilmente eh, accedemos o recibimos por otros medios de comunicación. Entonces lo que encontramos es que se nos permite estar informados de lo que va pasando, como ya decía Kemlin y Julio, de lo que pasa en el Congreso. Y esa información es muy útil para periodistas, para analistas, para funcionarios, para los mismos políticos, para los universitarios, porque nos permite tener de primera mano un conocimiento de lo que está pasando. Incluso, como se decía eh, por parte de Kemlin y de Julio, vemos objetivamente lo que pasa y lo que pasa a veces es muy escandaloso. Por ejemplo, algo que me preocupa mucho hablando de comunicación, porque la comunicación no es nada más lo que eh, eh, observamos a través de la televisión, sino vemos también el comportamiento comunicativo de los legisladores, que me parece muy delicado. Porque cuando eh, sube un, un, un parlamentario a la tribuna a exponer alguna iniciativa, alguna propuesta, algún proyecto, observamos que la mayoría de sus colegas no lo escuchan. Es decir, están dormidos, chatean entre sí, se distraen. Platican con el decan, se salen de la sala, etcétera, y luego regresan a votar. ¿Cómo es posible que tomen esas decisiones cuando estamos viendo objetivamente, mediante la pantalla, ese comportamiento comunicativo frente a cada colega de todos los partidos? No es así uno. Entonces, ahí vemos un ejemplo realmente que los legisladores tienen que corregir. Sé que esto que, esto que estoy diciendo es políticamente incorrecto, uh -huh. pero es muy importante. Claro. Tienen que corregir su conducta. Porque, ¿qué pasaría si nosotros, como sociedad, llevamos ese modelo? a la escuela, a los órganos industriales, a las cámaras de comercio, para que se comuniquen entre sí. Sería un desastre, porque si en otras áreas sí se, si se pide disciplina, respeto, orden, civilidad, en el Congreso es la anarquía. Y lo vemos a través del canal de Congreso. Entonces el canal de Congreso es muy útil porque nos permite ver desde avances que se discuten en las sesiones de trabajo hasta las irregularidades como estas que vemos con nuestros queridos legisladores. Toda la razón. Kenvir, eh, ¿cuáles son las características de la televisión legislativa que se consideran las más adecuadas para promover una opinión informada? Bueno, ya lo adelantábamos eh, antes eh, cuando platicábamos de las características del canal del Congreso, uh -huh. porque efectivamente quizá para nuestro auditorio eh, lo tengamos como algo dado, ah, pues ahí está el canal del Congreso, como, como, como si hubiese estado siempre, ¿no? Y, y no, esto es una conquista que se ha logrado con el paso del tiempo y, la, y yo creo que la gran conquista no solo es tener una televisión parlamentaria, que yo digo que, yo siempre digo que el canal del Congreso es mucho más que un canal de televisión, es una plataforma de comunicación, porque tiene distintas eh, expresiones en el que no nada más está la señal de televisión o las señales de televisión, que ahora son varias, eh, uh -huh. como lo, lo decía Javier, eh, sino que ahora también si suceden ocho actividades simultáneamente en, la, en, en las cámaras del Congreso, pues tú te puedes eh, conectar a la página de Internet del canal del Congreso y seleccionar, tú seleccionar lo que quieres ver, porque a lo mejor a ti en ese momento no te interesa lo que está pasando en los plenos. Te interesa saber lo que está pasando en una comisión donde se está discutiendo un tema específico que te afecta en tu vida cotidiana. Que tú tengas la posibilidad de elegir qué ver. Uh -huh cambia totalmente la noción de la comunicación, porque ya no es una comunicación eh, únicamente donde el emisor te dice o decide qué es lo que puedes ver, sino que le otorga el poder de control al ciudadano para que él decida qué es lo que quiere ver y solamente le ofrece... Un amplio menú de opciones de lo que está sucediendo simultáneamente. Claro, hay muchas cosas que a lo mejor no se alcanzan a percibir, lo que está pasando en, eh, este, en la sala de prensa o lo que está pasando en los pasillos, etc. A lo mejor eso no, pero que tengas la posibilidad de que todas los, las actividades propiamente parlamentarias están siendo cubiertas por el canal de televisión del Congreso es un gran avance. Y eso no lo tienen eh, muchas televisiones del mundo. Es decir, Pocas como el caso del Congreso, del canal del Congreso Mexicano tienen esta posibilidad. Claro, es una fuerte inversión la que se tiene que hacer para lograrlo, pero ese es, eh, eh, eso cambia el modelo de comunicación, porque entonces yo puedo decidir qué ver, pero dentro de la, del propio contenido un gran valor es la calidad, porque uno podemos ver con calidad lo que la señal. Segundo, con objetividad e imparcialidad por parte de el, la transmisión, es decir, sin sesgos. Eh, y, y tercero, yo diría que es una cobertura integral. Cuando digo integral es que no es solamente una cámara que está enfocando a quien habla en la tribuna. No, no, no. Es un canal de televisión. A diferencia de otros países, eh, que, quizá si hay tiempo lo platicamos, pero eh, en otros países la televisión parlamentaria lo que hace es poner una cámara y... y, y transmitir la imagen de quien está hablando en la tribuna y esa es la señal de la televisión parlamentaria. En el canal del Congreso no. En el canal del Congreso nosotros podemos tener una visión de 360 grados. Podemos ver lo que está pasando en la tribuna, pero podemos ver también las reacciones de sus propios compañeros legisladores y podemos saber quién grita y le dice, no, eso es falso y el otro, yo quiero hablar, presidenta o presidente, etc. Podemos, podemos conocer... Por eso decía yo 360 grados y sentir lo que está pasando en el, en el ambiente. Quizá por eso a veces nos parece eh, escandaloso, porque pues solo vemos, sería menos escandaloso si pasáramos nada más el audio y la imagen de quien está en la tribuna, porque nada más escucharíamos una voz. Pero cuando tenemos múltiples micrófonos, múltiples cámaras y están transmitiendo la integralidad de la sesión, eso nos permite tener una mejor percepción de lo que está sucediendo. Y creo que eso es una de las grandes contribuciones que hace el canal de televisión del Congreso Mexicano, a diferencia de otras televisiones parlamentarias. Interesantísimo. Y la pregunta, Julio, va en el mismo sentido. ¿Cuáles son algunos de los cambios o innovaciones que tengas eh, de, ahorita frescos que se han hecho para mejorar la calidad de la comunicación legislativa? Bueno, mira, yo creo que hay, hay, hay que entender esta noción del servicio público en el canal del Congreso. En, en una interpretación de su audiencia, es decir, ahora que en cuenta un poco de todas las posibilidades que como auditorio tienes para hacer y acercarte a distintos tipos de contenidos, yo entendería en una visión de esa audiencia del canal del Congreso, ese auditorio ideal, a, por supuesto, especialistas, hombres y mujeres que están interesados en temas específicos, en discusiones, en debates particulares dentro del propio Congreso y en otro segmento al público en general, es decir, aquel que necesita esta traducción a la que me refería, que me parece que ha sido muy innovador generar espacios de contenidos televisivos, entendidos en una lógica del lenguaje televisivo, pero que traducen esta multiplicidad de temas y discusiones, que necesita muchas veces la audiencia en un ejercicio muy clásico del periodismo, pues que alguien le diga qué es importante de lo que no es tan importante. Y eso es muy difícil en términos editoriales determinar desde el canal del Congreso y de su propia dirección. Vamos a centrarnos en este tema ahora, porque este tema tiene derivaciones a futuro muy trascendentales, versus a otros temas que quizá están fraguándose y están en proceso de discusión. Es decir, más allá de decir todos los temas son importantes, editorialmente, pues no te caben todos los temas en tu parrilla. ¿no? Y eso claramente creo que ha sido una innovación del, Congreso, del canal del Congreso, poder determinar y sin miedo y sin, sin, sin temor a lastimar eh, discusiones o a. Resultar o ser criticado, porque es parte del trabajo, me parece, tomar esas decisiones afirmativas en términos editoriales, pensando en el auditorio para decirles: les vamos a traer esto, vamos a hablar de este tema, vamos a poner ahorita en la mesa, al centro de la conversación, esta, esta discusión, este debate. Y creo que eso ha sido una de las grandes, ya lo decía Kemmer, un distintivo particular del canal, pero también una cosa que me parece en términos televisivos muy innovadora. Es decir, poder segmentar esa conversación y ayudarnos al público. A determinar qué es en este momento más importante que otras cosas. Claro, y hacer también esta, esta traducción, ¿no? Bajar el lenguaje sí un poquito de, del técnico legislativo a uno mucho más amigable para las audiencias. Claro. Es una función pedagógica, Coloquial, digamos, ¿no? Claro. La, que, la que tiene el canal. Claro. Así es. Javier, ¿qué pueden aportar los ciudadanos vía la comunicación legislativa para la construcción de una opinión mejor informada? Bueno, yo creo que. Los ciudadanos lo que, lo que, lo que tendrían que, que poder aportar es la discusión y el, y, el, y el diálogo frontal con los legisladores. Porque hay que aclararlo, hoy, eh, estamos cometiendo un error al decir que estamos ante un canal de comunicación. No es un canal de comunicación, es un canal de difusión de lo que hace un poder legislativo de la República porque no ha llegado a la fase de la comunicación. ¿Por qué? Porque siguiendo un esquema sumamente elemental de lo que es la comunicación, tenemos emisor mensaje receptor. Pero hasta ahí se da el proceso de información. Para que exista la comunicación se requiere el regreso, es la retroalimentación, donde los públicos puedan eh, intercambiar e inter interactuar con el emisor. Y lo que observamos en el canal del Congreso es que nos emite mucha información de lo que están haciendo todos los legisladores en sus distintas actividades, senadores y diputados pero no hay respuesta inmediata por parte de los ciudadanos, salvo algunas ocasiones que algún conductor invita posteriormente a algunas personas para que comenten algún, algún tema. Entonces, lo que se tendría que hacer es, con, la, con el avance tecnológico que ya se tiene, hoy día es totalmente posible en convertir el canal del Congreso de un canal de difusión a un canal de comunicación, encontrando respuesta rápida de los eh, pobladores o de los auditorios frente a las decisiones que se van tomando. Por ejemplo, ¿por qué se, aprueba, ¿por qué se retira el presupuesto a las guarderías? ¿Por qué se aprueba eh, eh, la, la ley de seguridad? ¿Por qué eh, 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 se toman tales decisiones en el aspecto penal, eh, poniendo en mucho riesgo a la situación de los ciudadanos? Bueno, ahí no nada más es que... Nos estén representando los partidos. Queremos los ciudadanos dialogar con los, con los congresistas porque han tomado esas decisiones sobre nuestras vidas. Y eso es posible hoy día al realizarlo generando un canal de comunicación y no nada más de difusión. Entonces, creo que una de las grandes aportaciones sería que la ciudadanía presionara en términos eh, colectivos para que este canal avanzara a una siguiente etapa que sería la de la comunicación y que rebasara la de información. Interesantísimo, pues la idea es que vamos para allá. ¿no? Espero que sí. Vamos caminando. Que, mire, eh, ¿Qué países, ahorita hablando de, de la experiencia que tienes en el extranjero, qué países han sido pioneros en televisión legislativa? ¿Qué han hecho? ¿Cómo, ¿Y cómo está México con, con, en comparación? Bueno, pioneros podríamos decir que, o sea, hay, hay, televisión, hay televisiones parlamentarias que iniciaron hace mucho tiempo, pero que no necesariamente han evolucionado tan rápido. Okay. Eh, es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos en eh, la televisión parlamentaria de Estados Unidos o del Reino Unido que tienen además una larga tradición en sus instituciones parlamentarias, pues podemos decir, ah, bueno, pues seguramente han evolucionado mucho, pero, pero no es así. Digamos que hay dos grandes modelos, el modelo de la televisión parlamentaria institucional y el modelo de la televisión parlamentaria independiente. En Estados Unidos y en el Reino Unido tienen un modelo de televisión parlamentaria independiente o semi-independiente, es decir, en Estados Unidos es a través de un canal privado que es C-Span. Y en C SPAN es eh, es por suscripción. Eh, los sistemas de cable, por lo regular, se, se suscriben a, a. o sea, tienen en su oferta eh, este canal, y entonces la ciudadanía lo puede ver, pero, pero no es un canal abierto de uh -huh. televisión abierta, sino que es privado y se paga por, se paga por ver. Okay. ¿no? Eh, en el Reino Unido eh, hay un canal especializado que es el BBC Parliament, que es el que cubre las actividades políticas y gubernamentales, no solo las parlamentarias, y pues es semi público, porque decir, es autónomo, pero con recursos públicos. Cuando digo que es eh, autónomo, es que no depende del Congreso, ni uno ni otro, es decir, en estos países. Es decir, es una televisión parlamentaria autónoma. Si nosotros nos metemos a Parliament Live, por ejemplo, en el Reino Unido, lo único que vamos a ver es una cámara que está transmitiendo, este, ese como este, cámaras de estas que están en, la, en el techo, que están transmitiendo lo que está sucediendo, pero no hay conductores, no es, no es televisión, es decir, no hay, eh, nada nos explica, hay un cintillo donde dice qué, qué, qué sesión es, nada más. Pero hay otro tipo de televisión que es la televisión parlamentaria institucional, que es el modelo del caso, del, de, del caso de mexicano, en donde la televisión depende de la institución parlamentaria. Y como esa es la mayoría de los modelos de televisión parlamentaria. Ahora, en ese modelo existen dos tipos: los que son televisión propiamente, y otro que es solamente transmisión de sesiones. Y yo creo que hay que diferenciar porque México tiene un canal de televisión, es una plataforma de comunicación. Y no es lo mismo a lo que transmiten pues, el canal del Parlamento helénico, o de Irlanda, o de Canadá, etcétera, en donde sí, claro, podemos conectarnos y ver lo que está pasando en el Parlamento. Pero nadie nos explica qué está pasando, no hay, no hay mesas de opinión, no hay eh, mesas de análisis con legisladores que reaccionen a lo que está pasando, no hay otros programas pedagógicos, no hay programas para niños, para jóvenes, no, no eso no existe, es transmisión de sesiones y eso es la televisión parlamentaria. México tiene un modelo que, eh, que es líder en el mundo, no es el único, hay varios que lo hacen así, eh, pero en México lo que tenemos es una programación continua. Y en esta programación continua, pues no importa la hora en que yo quiera, yo puedo conectarme. Pero no solo eso, también hay un menú, también hay, puedo ver programas a la carta, ¿no? Es decir, puedo meterme a decir, ah, bueno, yo quería ver el, el programa del Consejo Consultivo, eh, ah, bueno, yo puedo verlo después y entonces puedo meterme y ver específicamente ese programa. O yo quiero ver el debate de la sesión o quiero ver... Una mesa redonda donde me expliquen por qué unos eh, legisladores están a favor de la militarización de este país y por qué otros legisladores están en contra de la militarización del país. ¿Qué ventajas le ven a la, a la militarización? Yo quiero entender eso. Y entonces a lo mejor eso no lo voy a ver en una sesión porque es muy larga y no sé en qué momento, pero sí puedo ver un programa específico. Eso es lo que ofrece el canal de televisión del Congreso Mexicano. Ahora, con esto no quiero decir que esté exento de mejoras. Creo que hay muchas cosas hacia donde se debe avanzar. Javier ya apuntaba una de ellas, que esto sea eh, un ejercicio de comunicación, eh, que haya retroalimentación. Y yo creo que en la actualidad, con los instrumentos tecnológicos que existen, debemos de ir avanzando hacia allá, porque eh, ya se puede mejorar mucho más. Tenemos que eh, buscar que haya programas mucho más ágiles, conectar con nuevas audiencias, sobre todo, pues bueno, con los jóvenes que ahora. Ven este, segmentos de 10 segundos, 20 segundos y cambian, y lo siguiente. Decir, tenemos que tener la capacidad de comunicar así, y en este caso, la comunicación parlamentaria también tiene que acercarse a esas audiencias, porque eso es lo que le está pidiendo la, la audiencia. Entonces, si sí hay posibilidades de mejora, y bueno, creo que es el, el canal del Congreso un buen espacio donde se han estado experimentando algunas cosas para mejorar. Súper interesante. <laughs> Eh, Julio, y ya para terminar, una última pregunta y con esta, esta iría prácticamente para los tres. ¿Con qué retos nos enfrentamos? Eh, ¿Con qué retos se enfrenta la televisión para lograr una comunicación legislativa? Bueno, yo creo que la televisión parlamentaria hoy eh, se enfrenta con la competencia que tiene allá afuera, es decir. No compite contra sí misma, sino compite con un montón de ofertas de contenidos en un mundo saturado de información. Es decir, básicamente a través de dispositivos móviles o de televisión eh, satelital o restringida o televisión digital, estamos expuestos a un montón de información y eso. Eh, compite por una franja de la atención del público. Es lo mismo que hacen las redes sociales, lo mismo que hacen todas las plataformas digitales, y eso me parece que es uno de los principales retos. ¿Cómo generar contenidos que sean atractivos para la audiencia, que sean ágiles, que sean rápidos, que entiendan el lenguaje del canal en el cual se están comunicando, pero que también entiendan la competencia y la ecología? de esa competencia. Y creo que hoy en día México se ha convertido en un país muy intenso en materia de comunicación, como muchos otros países, por supuesto, pero están pasando muchas cosas en el Congreso. ¿no? Y la gente que ve este programa hoy tiene que entender que este canal no le pertenece ni al gobierno, ni a un partido político en particular, sino le pertenece a la sociedad y a la pluralidad que se, de ahí se desprende. Y eso me parece que es un distintivo bien importante en el cual habría que hacer énfasis al momento de transmitir este tipo de contenidos. Pero sí, hay un reto y claramente está en, los, en, el, en el nivel y en el profesionalismo de quienes comunican en este caso. Muchísimas gracias. Javier. Eh, sí, Nadia. Mira, además de lo que señala Julio, que me parece muy acertado, yo diría tres cuestiones que, que se plantean como desafío. La primera es fortalecer las condiciones laborales del equipo de trabajo del canal. ¿Por qué? Porque si este proyecto ha salido adelante, además del de apoyo de los legisladores, ha sido por el empeño, el compromiso, la camiseta que han tomado los, los, los trabajadores del canal. Y creo que les hace falta una base laboral más eh, estable, más de, mayor, de, de, de mayor proyecto de desarrollo. Entonces, se les tiene que, que revisar este aspecto. Segundo, el presupuesto que se entrega todos los años por parte de la aprobación del de Congreso al canal, creo que es muy reducido para todas las enormes... Eh, necesidades y desafíos que enfrenta. Ahora son tres señales, más radio congreso que surge y eso nos lleva no a pensar que es un canal, sino es un sistema de comunicación que incluye televisión y radio y más adelante a lo mejor redes. Entonces, eso requiere más presupuesto. Y a mí me llama mucho la atención que cuando se distribuyen los, los, los porcentajes de las cantidades, muchas veces se apoyan, se apoyan otros proyectos que son menos relevantes y al canal de congreso se le castiga. Entonces, habría que revisar este segundo aspecto. Un tercer aspecto me parece que es muy importante formar la carrera, así como existe la carrera del funcionario público que se desempeña en, el, en, el, en la administración pública, eh, la carrera del comunicador legislativo, que es muy distinto del comunicador comercial. El comunicador legislativo requiere entender que son ciertas pautas, está tra trabajando con información de servicio público, la, la, la información es muy prolongada, no es cortada cada 30 minutos como en la televisión comercial, entonces requiere otra preparación. Y eso es muy importante porque ¿no? al surgir, al tener apenas 20, 22 años de existencia el canal, pues esos cuadros no existen formados. La televisión privada tiene 75 años de existencia y la radio ya cumplió un siglo de formar sus cuadros. Y una última que diría es la que ya se mencionó, de pensar que se tiene que convertir en cuarto lugar el canal de Congreso en un, eh, eh, un espacio de difusión a un canal de comunicación, con lo que ya comentamos. Muchísimas gracias, Javier. ¿Y qué, Mirko. Para ti. Bueno, yo, además de coincidir con lo que ya han eh, dicho eh, Julio y Javier, eh, yo, dir, yo lo veo siempre como los retos, digamos, más estructurales o, o externos al propio canal y los retos internos. Eh, ya, ya Javier eh, anotó varios de los internos, ¿no? Uh -huh, Cosas uh -huh. como más de operación, yo, dir, yo lo resumiría con mayor grado de autonomía y profesionalización, es decir, ¿por qué? Pues, porque no puede el canal del Congreso estar dependiendo de la buena voluntad de quién tiene la mayoría o de quién liderea la mayoría o de que se pongan de acuerdo entre las cámaras. No, tiene que establecer muy, muy claramente eh, las aportaciones y que ese ejercicio de los recursos sea autónomo para que no dependa justamente de, este, de esta posible disputa de, la, de las mayorías y de que dependiendo de cómo son los resultados de las elecciones, y que hasta ahora lo ha hecho muy bien, pero pues bueno, siempre está esa amenaza. Eh, a, a, la, a la autonomía de un canal de televisión del Estado de mexicano. ¿no? Eh, eso, digamos, eh, en términos eh, internos. Y en términos externos, yo diría que el, eh, uno de los grandes retos y que se tiene que sortear es justo la construcción de los estereotipos por medio de los medios de comunicación tradicionales de la actividad parlamentaria. En el Congreso, eh, hay una gran comunidad parlamentaria. El Congreso mexicano no es solamente 500 diputados o 128 senadores. El Congreso mexicano es mucho más que eso. Y, y en el Congreso trabajan profesionales desde hace muchos años, trabajan eh, asesores, investigadores, técnicos, reporteros. Eh, personal de apoyo técnico, personal de, con, eh, de, de administración y finanzas, etc. Hay una gran cantidad que se han ido eh, especializando a lo largo del tiempo y, sin embargo, los medios de comunicación siguen estigmatizando la actividad parlamentaria como un espacio eh, pues bueno, lleno de adjetivos calificativos negativos, ¿no? Escándalo. Eh, claro, claro. Y entonces eh, utilizan los medios, por lo regular, el escándalo. Que es propio de cualquier interacción social. Hay escándalo en el Congreso, pues hay escándalo también en las universidades, en el, las calles, en todos lados. Lo que pasa es que eh, en esos otros espacios no están los medios de comunicación todo el tiempo observándolos, ¿verdad? Y entonces eso hace que eh, tenga la, la institución parlamentaria que remar contra corriente, contra un estereotipo que ha penetrado en la sociedad y sobre lo cual, eh, con, con ese prejuicio, uno se acerca a lo que está habiendo. Entonces, ah, voy a ver qué está pasando ahí con esos corruptos que no se ponen de acuerdo nunca. Pero esa idea es una prenoción que nos han ido construyendo a lo largo del tiempo. Contra eso es contra lo que hay que trabajar. Ahora, no, no digo que, que no pueda existir eso, digo que es tarea de todos, no solo de los legisladores, sino de toda la comunidad parlamentaria y tarea también de la ciudadanía entender mucho más integralmente el desempeño de las instituciones de la democracia. Lo mismo podríamos decir del funcionamiento del aparato del Ejecutivo, lo mismo de la Corte, lo mismo del Poder Judicial, de los gobiernos locales, etcétera, de las eh, instituciones u órganos eh, constitucionales autónomos, etcétera. Es, es nuestra obligación informarnos mejor y qué bueno que tenemos aún canal de televisión que nos permite eh, conocer de forma objetiva lo que está sucediendo. Cuidémoslo, no es cuidar cualquier otra cosa, es cuidar un derecho nuestro como ciudadanos. Así es, y justamente con eso quiero yo terminar, el recordarle a, que, a la ciudadanía que todos tenemos el deber de estar informados. Y tenemos afortunadamente un canal del Congreso que trabaja todos los días, eh, los invito a que sigan eh, la programación que es amplia que es variada que tiene unos noticieros eh, en donde no tenemos que echarnos toda la, toda, todas las sesiones los noticieros nocturnos nos mandan un resumen muy de, de mucha calidad entonces bueno pues agradezco a los tres invitados que me acompañaron el día de hoy muchísimas gracias también a usted por su atención hasta la próxima

ಅಂತ ನಂತರ ನಂತರ ಮಂತನೋಟುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನೈಟ್ ನೌಕ ಮತ್ತು ಗಣಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೆ ನಂತರ ನೈಟ್ ನಂತರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದ ನಟನಂತ